Abrimos el cuarto y último bloque del día de hoy. El tema que sonaba se llama Never Been In Love de Cobra Starship. Buena música para presentarles estos dos informes. Si sos de esas personas que les cuesta conciliar el sueño, que la noche están dando vueltas en la cama o en la casa, que no saben qué hacer, qué comer, qué leer, qué ver o qué actividad hacer para que les dé sueño, cuentan 25.000 ovejas y no pasa nada. Bueno, ¿saben cuál puede ser el error? Los alimentos que están consumiendo a última hora del día. Prestale atención a este informe. Cuidado con los alimentos que causan insomnio. El sufrir de insomnio puede ser la consecuencia de varios factores. Entre ellos, hay muchas personas que no duermen debido a los alimentos que consumen. Si bien hay quienes aseguran que se han acostumbrado a la falta de sueño nocturna, no es algo a lo que se le deba restar importancia, ya que entre sus efectos secundarios se encuentran el exceso de peso y otras afecciones que repercutirán en el bienestar general. Llevar un régimen de alimentos perjudiciales para propiciar el sueño conlleva un aumento del apetito. Así lo afirman investigadores de la Universidad de Chicago, que tras realizar un experimento, encontraron que las personas que no habían dormido lo suficiente elevaron de forma anormal la cantidad en sangre de una molécula, la cual se asocia con el efecto de recompensa causado por la comida. Cafeína y chocolate. Estos, así como productos que los contengan, son alimentos que no permiten dormir de forma normal, ya que estimulan los sentidos. Los especialistas dicen que de beber café hay que hacerlo con un mínimo de 8 horas antes de ir a dormir, para que este no tenga influencia, aunque otros dicen que deben ser 12 horas. Beber café antes de ir a dormir no solo te impedirá hacerlo, sino que además, gracias a su efecto diurético, te hará pasar desde la cama al baño para orinar, lo cual también es perjudicial a la hora de querer conciliar el sueño. Azúcar, edulcorantes y sustancias artificiales. La adición de jarabe de maíz de alta fructosa u otros azúcares simples o industriales, edulcorantes artificiales y otras sustancias añadidas a los alimentos como conservantes, colorantes artificiales, saborizantes, potenciadores de textura y antioxidantes sintéticos son todos responsables de que no puedas dormir. Se consideran estimulantes y además elevan el nivel de glucosa en sangre, con lo cual te mantienen inquieto porque te aportan energía. Una sustancia sintética estimulante muy potente es la llamada glutamato monosódico, que está presente en varios snacks, alimentos chinos y otros que por lo general son envasados. Revisa las etiquetas, ya que podría ser el causante de tu insomnio. Alimentos proteicos y grasos. Ambos se tardan en digerir, con lo cual será muy posible que te cueste dormir. Por otra parte, los alimentos ricos en proteínas liberan los aminoácidos en la sangre, los cuales estimulan tu organismo, acelerándolo, a la vez que disminuye el triptófano que llega al cerebro, una sustancia que se utiliza para el proceso del sueño. Evita alimentos picantes. Muchos de ellos provocan afecciones intestinales, como por ejemplo reflujo gástrico. Por otra parte, es sabido que el consumo de picantes acelera el metabolismo, con lo cual no es un componente adecuado para inducir el sueño. Y seguimos con el tema del sueño, del descanso y esa parte reconfortante del día. Y ahora te contamos lo que le produce al cerebro y al cuerpo dormir esos 5 minutitos más. O realmente dormir las horas que nuestro cuerpo necesita. Los efectos en nuestro cuerpo y mente de dormir 5 minutitos más. Uno de los peores momentos del día para muchas personas suele ser cuando suena la alarma del despertador anunciando que ya es hora de levantarse. No somos pocos los que lo apagamos y continuamos durmiendo un poco más. Y la realidad es que el no dormir afecta al cuerpo y a la mente en muchas de sus funciones. Si quieres ser creativo, duerme más. Según los investigadores de la Universidad de Harvard y el Colegio de Boston, dormir lo suficiente tiene efectos positivos sobre el cerebro a la hora de memorizar y ser más creativo, ya que entre sus funciones logra estructurar y organizar mejor los recuerdos y las emociones. Para competir, duerme. La Universidad de Stanford realizó un estudio en el que se demostró que atletas que durmieron 10 horas cada noche durante 2 meses
lograron mejor rendimiento y resistencia. Mayor rendimiento académico. Los niños menores de 16 años que sufren trastornos respiratorios mientras duermen ven desmejoradas sus calificaciones en relación a aquellos niños que duermen de forma continua y un mínimo de 8 horas cada noche. Mayor atención. Dormir más puede prevenir trastornos como el TDAH en los niños y el desánimo en los adultos. Estudios realizados encontraron que cuando los niños duermen poco se vuelven hiperactivos y por el contrario los adultos nos sentimos desganados y faltos de energía. Tu peso perfecto. No dormir lo suficiente activa ciertas sustancias y hormonas en el cuerpo que hacen el efecto contrario al que deseas, aumentando tu apetito e impulsándote a comer alimentos ricos en azúcares, grasas y muy calóricos. Por eso, dormir la cantidad de horas que necesitas hará que comas más saludable y puedas bajar de peso. Adiós estrés y un corazón fuerte. Dormir bien hace que emocionalmente te sientas bien y tengas energías suficientes para afrontar el día, lo que a la vez contribuye a prevenir problemas del corazón y a eliminar el estrés. Ayuda a tu bienestar emocional. Enfermedades como la depresión también pueden sobrevenir por la falta de sueño. Cuando dormimos más, tenemos menor ansiedad y no nos irritamos con la facilidad con la que lo hacemos cuando no hemos dormido bien. Dormir no solo 5 minutos más, sino la cantidad de horas que realmente necesita nuestro cuerpo es fundamental para gozar de buena salud. No es necesario atenerse a la regla de dormir 8 horas diarias, no somos todos iguales. Y hay personas que necesitan dormir 9 o 7 horas para sentirse bien y llenas de energía. Lo importante es respetar el propio ritmo del cuerpo. Llegamos al final de esta edición de jueves habiéndoles presentado propuestas comerciales, regalos, salidas, informes, un poco de efemérides, un poco del feedback que podemos establecer a través de ustedes mediante nuestras redes sociales, nuestros números de teléfono. No se olviden, 155-131-793 es el número que ustedes tienen disponibles para contactarse a través de SMS o de WhatsApp. Queremos saber de ustedes, queremos que nos escriban y queremos que lo hagan lo más antes posible. Nos vamos, amigos, que pasen una excelente tarde, que disfruten de esto. Ya se viene el viernes, ¿eh? Este es el anteúltimo programa de la semana. Nos vemos mañana a la misma hora y, por supuesto, por el aire de Canal 6 Entre Ríos TV. Adiós. We are...